Hola, muy buenas, les habla Manolo Lama y como siempre Paco González para dar su particular visión de todo lo que ocurra en este partido de Liga. Saque de centro de un encuentro que va a repartir alegría y tristeza a la parte de iguales. Comienza el partido. Brown. Se le echa encima intentando recuperar. Brown. Interceptado en el centro del campo. Se escapa de su defensor. ¡Madre! ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Celtic! El portero no ha podido hacer nada. Vamos a ver. Esa repetición no merece la pena. Atrás, mira, mira, el defensor. Y ha marcado. Se ha librado del tío que le cubría y estaba convencido de que eso iba a ser gol y no ha fallado. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. El árbitro pita la falta. Será saque de banda. Falta. El partido empieza bronco. Anthony Stokes. Lee. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Descongestionó el centro del campo abriendo el lateral. Centro sin peligro que no llega a ninguna parte por culpa del defensa. Johansen. Brown. Se la ha quitado, qué gran entrada. El centro es buenísimo. Uy, por qué poquito llegó a rozar el travesaño. A ver si la grada devuelve el balón ahora. Podría sacar algo positivo de ahí. El partido.
Se detiene para que atiendan al futbolista. Me parece bien, Paco. Eso es, Manolo. El árbitro lo ha visto claro. El hombre que se había lesionado ya ha salido y el juego va a reanudarse, Paco. En cuanto el árbitro realice el saque neutral, Manolo. Sacarán de portería. No se pierdan el gol repetido. En esa posición tenía muchas opciones, pero ha visto el hueco a la izquierda y ha preferido colocar. Están presionando. Johansen. Buen ritmo y buen juego de pase. El cuero queda suelto tras la entrada. Ser la suya. Ha interceptado perfectamente al atacante y se ha hecho con la pelota. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Ambrose, que juega hoy en el día de su cumpleaños. Pues felicidades, muchacho. Podría haber una buena ocasión. Atención, atención. Gol, 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 gol. Vuelto a entrar en el partido. Vamos a ver quién desequilibra el electrónico. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Un gol para cada equipo en el marcador. Sigue corriendo en solitario. Entra en zona peligrosa. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Lee. ¡Qué forma de pegar el balón! Desde luego, si algún día alguien me tiene que defender, no serán estos. La jugada. Cuidadito con eso. ¡Gol! Sí, señor. Un gol de los que quitan el hipo. De momento, está marcando los goles a pares. Parece estar en gran forma, sin duda. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse.
Hansen. El árbitro, me parece, Ruiz Cañade, 4. Sí, esto se va a alargar demasiado, Manolo. Disputa la posesión. Interceptado en el centro del campo. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2-1. Casi seguro la primera parte va a terminar con derrota por la mínima de los de casa, Paco. Han concedido, Manolo, un gol casi al final y espero que no se pasen el descanso dándole vueltas y comiéndose el coco, porque sería lo peor que podrían hacer. Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. Balón dividido tras esa entrada. Lee. Responde con un entrador. Esto promete. Gol, 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 gol. Ya está el gol. Y es que se veía venir, Paco. Claro, Manolo, desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Brown. La pelea y se hace con el esférico. Ejecutó. Gol, 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 gol del Celtic. El portero no ha podido hacer nada. Ya están otra vez en el partido. Sí, porque se ponen a un solo gol de distancia. Van a necesitar una buena serie de centros como este para ganar el partido. 3-2 por el momento y creo que todavía veremos más goles. Ambrose. Guatazo. Johansen. Ahí ha habido una pequeña tarascada. Podría sacar tarjeta. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Avanza metros con decisión. Centro al área. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Bueno, Paco, han marcado y vamos a ofrecer una repetición de cómo ha sido.
Brown. Vamos. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Entrada por... Muchísima. Commons. Ahí puede haber una oportunidad. Brown. Qué magistral estuvo robando. Esto tiene mala pinta porque no se levanta. Puede que se haya lesionado. Despeje de la defensa. Johansen se le echa encima intentando recuperar. ¡Qué chutazo! No ha conseguido controlar el esférico. Van a sacar de esquina y seguro que quieren ampliar su ventaja en el marcador. Atención, cartulina amarilla. Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. Substitution on the field. Number 16.
¿O acaso? La bola impacta en un jugador y sale del campo. Saque muy rápido, Paco. Que esto no pare, sí, señor. ¡Qué forma de pegar el balón! Ha cogido la curva justa. Gol pleno de acierto. Le vamos a tener que llamar Mr. Perfecto, como a ti, Paco. Están rematando muy bien, con mucha confianza. El balón venía de tan cerca que el guardameta no lo ha visto hasta que no lo tenía encima. Nos ponemos en 4-2. Estamos en el 82 de partido, por tanto nos quedan 8. No ha estado atento en el marcaje. La pega de volea. Vaya desastre de tiro. Esta es de las que duele fallar. A la jugada y al centro solo le faltó la guinda del remate. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. El portero atrapa con seguridad. Agrega el árbitro Ruiz. Pues al final van a ser 5 minutos. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Tiene que devolverla al portero. Brown ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Brown. El silbato del Trencilla marca el final del partido. Mira la receta, Paco. Menos posesión de bola y más goles. Que la efectividad también es un factor muy importante en el fútbol, Manolo. Eso queda claro. Swat names and I don't mean
Hola a todos y bienvenidos al partido de hoy. Soy Manolo Lama y tengo aquí a mi lado a González. Hola Manolo, hola a todos. Bueno, como se puede ver, está todo nevado, blanco, blanco. Tiene cerco la luna, ya sabes lo que va a pasar. Y esperemos poder disfrutar de un buen partido de fútbol a pesar del tiempo. Sí, esperemos que todos los aficionados además hayan traído sus abrigos, incluido Papá Noel, porque si no, las van a pasar canutas. Wilkinson. Presiona y lucha por la pelota. La defensa lo intercepta. Ha resbalado sobre la nieve como si fuera un patín. Puede ser la suya. Entrada dura que evita de un salto. Se la quita correctamente de los pies. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Saque de banda. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Se hace con el cuero con limpieza. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Ahí está creando peligro. Se sale con la suya. Vaya tiro. Le ha dado un efecto perfecto. No quiero quitarle mérito al delantero, Paco, pero ¿no crees que la nieve puede haber tenido algo que ver en el gol? No sabría decirte. Lo que tengo claro es que en las actuales circunstancias ha sido un gran gol. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Entra en zona de peligro. El defensa no puede con él. Valaria. La ha parado con seguridad. ¡Qué buena intervención! Esa última jugada ha sido bastante sucia, pero el árbitro no parece estar de acuerdo. Parecía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Realmente maravilloso. Cuidadito con eso.
Osvaldo con el balón. Se le echa encima intentando recuperar. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. De cabeza. El guardameta se hace con la bola. Osvaldo con el balón. ¡Qué rápido ejecutó! ¡Uy! Rebotó en el palo y se marchó. Juega con mucha intención. Un lanzamiento de falta que puede traer peligro. El libre directo se estrella en esa muralla humana. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. La verdad, Paco, que yo no me quiero poner en tu papel porque hay que decir poquito de la primera. Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad. El cuero queda suelto tras la entrada. Puede aprovechar el espacio. Puede ir dentro. Gol, 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 gol. De momento está marcando los goles a pares. Parece estar en gran forma, sin duda. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Recuperan la posesión en el centro del campo. Osvaldo con el balón. No quieren dejar pasar el cuero.
Osvaldo con el balón. Casi consigue arrebatársela. El árbitro ha parado la jugada. El Hall se dirige al túnel de vestuarios y parece enfadado consigo mismo, Paco. Pues para menos. A ver, que si juega así, un churro va a salir de las alineaciones por la vía rápida. Menos irse al ataque y empezar a pensar un poco. ¡Qué buen disparo! La ha tirado fuera. Chutazo. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Lo ha conseguido marcar. Golazo. Ha sido todo un golazo, Paco. Le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase, Manolo. Creo que nadie se lo esperaba. Y menos el goleador. El rival la pelea y se hace con el esférico. Entra en zona de peligro. No sé qué va a pitar, la jugada era un poco confusa. Lee. Sube por la banda y busca el pase. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Este córner es su oportunidad para empatar el encuentro. El córner va directo a las manos del portero. Se adelanta, tiene apoyo por la derecha. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. El partido está francamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido. Porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres. Despeja la pelota por enésima vez en este partido. El colegiado detiene el juego y cartulina amarilla. Ya me parecía a mí que el árbitro había sido demasiado permisivo con aquella falta. Está muy cerca del área y puede haber peligro. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros.
Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovecha en esta ocasión. Bregan por el balón. Veo mucha agitación en el área. Los jugadores son conscientes de la importancia de este saque de esquina. Está lejísimo para intentar eso. ¡Atención al cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Chaval, es que tienes que marcar el gol en la otra portería, que esa es la tuya. La frustración es evidente. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Centro al área. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Penalti, no hay duda. Chutado con confianza y ha convertido el penalti. Bien abarcado con seguridad. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Maravilloso partido, 5 goles repartidos, 3 para uno, 2 para otro. No hay para más. El árbitro señala al final del encuentro que termina con 3-2. Vaya forma de decidir un encuentro, Paco.